Satanás. Vete de este lugar. Él ha venido a matar, robar y destruir. Yo a restaurarte. Vengan a mí todos los que están cargados y les haré descansar. Una iglesia llena de júbilo dejó en el reparto Abel Santa María de la ciudad de Santiago de Cuba el pastor del Ministerio Evangélico Apostólico Senda de Justicia Alain Toledano Valiente al salir de Cuba. Esto fue lo que dejó el Estado totalitario comunista de los hermanos Castro. Estos son los cimientos de lo que era la iglesia y el terreno del pastor Alain. Como podemos ver, no queda nada. Todo está barrido. Solo escombra, donde había una gran construcción y un gran número de hermanos se reunían aquí para alabar y adorar a Dios. En el momento de la demolición, según testigos presenciales, los represores justificaron su arremetida ante la comunidad diciendo que en el templo había drogas, armas y dos bolsos llenos de dinero. Blasfemias que dejan claro la calaña de los funcionarios de la dictadura que impera en Cuba. Aún así, a su llegada a la isla, el pastor fue recibido por su pueblo con el cariño de siempre, que se erige con más fuerza sobre las ruinas de su templo. Reportó desde Santiago de Cuba, Caterina Mojena Hernández, Un Paco.